Dentro de las prioridades del diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, para esta segunda legislatura, está en el fortalecer el control político, la transparencia hacia la ciudadanía, erradicar muchas prácticas de politiquería y combatir la concentración del poder. Manifestó que le interesa fortalecer la participación ciudadana, mejorar el vínculo con la población y dar una mayor divulgación del trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. Dejó ver que para este segundo año se van a dar los debates más importantes y se van a confrontar las posiciones al discutirse proyectos como la Ley General de Electricidad y la Reforma Fiscal, entre otros. Viene el debate de la Ley de Electricidad, que yo espero que el gobierno recapacite eh, y archive un proyecto que es totalmente inconveniente para Costa Rica. Si no, va a haber una discusión fuerte aquí. Viene el debate de la Reforma Fiscal que ha generado gran polémica. Nosotros creemos que es necesario eh, eh, revisar la estructura tributaria del país, generar más impuestos, pero no un proyecto como el del gobierno que carga los impuestos sobre los hombros de la clase trabajadora, de los más débiles. Esa va a ser una discusión profunda en este Parlamento. Entre los elementos que espera ver en una agenda legislativa en esta segunda legislatura, resaltó los temas de pobreza, desigualdad social, derechos laborales, garantías sociales, el tema ambiental, derechos humanos, derechos de las mujeres, de los jóvenes, y de los grupos discriminados. Vamos también desde el Frente Amplio a impulsar varios proyectos que hemos presentado y que son prioritarios para nosotros. Puedo citar algunos, la ley para regular el precio de las medicinas, la ley de territorios costeros comunitarios para reconocer los derechos de las comunidades de los pueblos costeros que sufren amenazas de desalojos, la reforma constitucional del agua. Vamos a insistir en esta reforma hasta que logremos que finalmente se apruebe. Vamos a impulsar también la ley para que no prescriban las deudas con la caja, la ley para proteger el derecho a las fotocopias. Está ya avanzando en, en la Comisión de Jurídicos y tenemos la esperanza de poderla ver pronto ya en la discusión legislativa.